Bienvenidos, gente, a un video que posiblemente a muchos de ustedes les gustará y muy posiblemente muchos de ustedes querrán ver hasta el final. Así es que el día de hoy, chicos, aviso que si no pueden ver el video completo, lo vean una parte el día de hoy por la mañana, una parte el día de hoy por la tarde o por la noche, y la siguiente o las siguientes partes, si quieren ver el video en tres partes o en dos partes, como ustedes quieran, que lo vean después. ¿Por qué? Porque quiero el día de hoy que se relajen, que jueguen conmigo, que vengan a divertirse un rato, que ustedes se sientan en el juego al igual que yo mientras lo estaba jugando. Así es que, chicos, en pantalla van a estar viendo los minutos en los cuales juego cada modalidad que jugué el día de hoy. Quería jugar más modalidades, incluso tenía una lista de modalidades, pero la verdad es que este video me va a demorar demasiado grabarlo, y si juego más modalidades va a durar muchísimo. Espero lo disfruten. Recuerden que si quieren ver primero su modalidad favorita de las que grabé el día de hoy, y que si quieren que grabe más modalidades como HCF, como Protege el Núcleo, como Survival, etcétera, etcétera, me lo pueden saber en los comentarios. Los voy a leer a todos y quiero que vean el video completo, chicos, porque tengo muchas cosas que agradecerles, que decirles y que contarles. Así es que, chicos, comencemos con el video. Pues, chicos, ya estamos acá en la primera modalidad y va a ser Bedwars. No quiero hacer mucho corte, quiero que ustedes disfruten mucho este video, mucho este gameplay. Recuerden que en pantalla va a estar saliendo cada minuto en el que vaya cambiando de modalidad. Bueno, al principio les he de haber dejado los minutos en los cuales voy a jugar ciertas modalidades. El día de hoy, la verdad es que quiero jugar muchas modalidades, pero podríamos hacer una segunda parte, y la verdad es que no sé si vaya a salir completo en este video todas las modalidades que quiero jugar, porque la verdad es que quiero jugar mínimo unas 20 modalidades y el video va a durar muchísimo. Aparte, no sé, así es que prefiero, chicos, que ustedes disfruten de este video normal. Vamos a empezar con Bedwars y esperemos que el video dure lo que tenga que durar y que ustedes lo disfruten más de lo que lo tengan que disfrutar. Así es que, chicos, comencemos con la primera partida de Bedwars. A ver, quesillo, ¿vas a empezar ya el video y no nos vas a decir a los suscriptores que estamos esperando las cuentas premium cuándo vas a dar los resultados? Chicos, el día que voy a dar los resultados va a ser el día sábado 6 de julio. Voy a dar los resultados de las cuentas premium. Si no saben a qué me refiero, a qué sorteo, chicos, en la descripción hay un sorteo de cuentas premium, el cual tienen allá abajo los requisitos, y quiero que sean muy activos tanto en mi Instagram como en mi Twitter, que den fab RT a los tweets que haga y que le den obviamente like a las fotos que suben en Instagram, o que comenten las historias de Instagram, porque el sorteo es únicamente para mis suscriptores activos. Si no son activos, no van a ganar nada. Mucha gente me pregunta que si yo cuándo vas a dar los resultados, pero esa gente jamás la he visto que ha dado ni un me gusta, ni un RT, ni que le ha dado me gusta a mis fotos de Instagram. Así es que, chicos, ya saben qué día voy a dar los resultados. Los daré por un directo que voy a estar haciendo, así es que pónganse muy atentos el día sábado a el directo, chicos. Ok, pues acaba de empezar la partida. Esperemos ganarla. Esperemos que todo salga bien. Y no quiero hablar muy fuerte ni gritar en este video, porque yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que hable muy fuerte, no les gusta que grite. Así es que respeto sus orejas. Y algo que les quiero comentar es que me puse reviviendo Minecraft de Nick, porque no se me ocurrió otro. Yo sé que el nick no es muy original, ¿verdad? Pero no se me ocurrió nada más que ponerme. Chicos, me gustaría demasiado que me dijeran de qué comunidad son. Tengo mucho esa duda y en este video me gustaría leer todos los comentarios, toda la gente que me esté comentando acerca de lo que juegan, acerca de en dónde lo juegan, porque me pueden decir que son de Pocket Edition, que lo juegan en el celular, me pueden decir que lo juegan en una tableta, es lo mismo que un celular. Oigan, mucha gente ya se va de las partidas luego, por lo que me estoy dando cuenta. Bueno, a ver, este es verde. ¿Y si hay verde? ¿En dónde está el verde entonces? ¿What? ¿Cómo hizo eso? Ok, pues lo sacamos volando. Lo que no sabía él es de que nosotros ya lo habíamos visto y lo estábamos siguiendo. Vamos a ponerle un poquito más de refuerzo. Es que no me gustaría ponerle más refuerzo y que sea de lana, porque viene alguien con tijeras y rapidito nos quita nuestra cama. Pero bueno, como les estaba comentando, me gustaría que me dijeran también si son de la comunidad de Skywars, de Bedwars. La de Skywars y Bedwars viene como que muy enlazada, pero me gustaría mucho que me dijeran si son de PvP, por ejemplo, Pod PvP, UHC, Combo Fly. Ya saben que el PvP se basa en muchas cosillas. También si me gustaría que me dijeran si se la pasan en su Survival, incluso Map Makers. Hay tantas ramas en Minecraft que no sabría cuál decirles. Ok,
de tipos. Bueno, ya no veo escapatoria, así es que lo que me hubiese convenido es seguir corriendo, porque la verdad es que yo sentía muy cerca que me fuera a matar. El amarillo va a ir por mi cama, ok. ¿De dónde es el amarillo? El amarillo es de acá, así que vamos a destruirle la cama. Ya me la destruyó él, así es que ojo por ojo, diente por diente, vamos a destruírsela. Esperemos que no tenga nada para lanzarme. Nos hacemos armadura de hierro, manzana, y miren, vamos a intentar matarlo aquí. Imagínense que nos mate, ¿se imaginan? Que nos mate aquí mismo, en su propia guarida. Le quitamos la cama, geleamos poquito. Estamos a poca vida, de hecho, pero tenemos, bueno, regeneración y podemos gelear un poquito. Lo único que queda es el azul y yo. Quedamos ya muy pocos, ¿eh? El rojo supongo que ha de estar en su isla o algo así. Ah, tenemos para hacernos espada de diamante. ¿Y cuánto tenemos de diamante? No tenemos nada de diamante. Creo que nadie tiene nada de diamante. Como que en esta partida no nos animamos a ir por algo de diamante para ponernos encantamientos así, porque la verdad a veces es un poquillo molesto. Miren, tenemos una TNT, la cual nos va a servir de mucho. De hecho, el que le destruyó la cama al rojo fue un blanco, porque por lo que estoy viendo hay bloques blancos ahí. Lana blanca. Uy, casi me caigo. ¿Se imaginan que me hubiera caído ahí a lo tonto? No lo puedo creer. Hubiera sido un desperdicio de partida. Lo que puedo hacer es, como ya tengo 6 esmeraldas, irme a la base rosa. Miren, lo puedo esperar aquí y ponerme armadura. ¿Qué está haciendo? Ok, va a ir por el diamante. Ah, miren, pues puedo ir en su propia isla. Puedo comprarme mi armadura. No sé si vaya a ser puente para el otro lado, para el otro extremo. Se va a hacer el que se voltea y el que no me ve. ¿Piensa que soy malo? Ok, ahorita le vamos a demostrar que el queso, que el quesillo no es malo. Que el que sí va a ganar la partida. De hecho, vamos a llegar de aquí, a poner bloque por acá y a matarlo. Ahora sí. Tenemos casi la misma armadura y la misma arma. Me estoy quemando, no lo puedo creer. Uf, si hubieran imaginado que me hubiera matado, hubiera sido algo raro. Pero miren, nos andan insultando ahí en el chat típico. Chicos, me he metido a un servidor de PvP. Quiero probar un poquito el pod PvP. También después iré a Combofly y a otras modalidades de PvP que a muchos de ustedes les van a gustar. Algo de lo que tengo mucha duda es de que no creo o no sé si haya posibilidad de que en este video juegue HCF. Quería jugar mucho HCF porque no saben la cantidad de gente que me pide HCF en mis videos. Muchas personas sé que ven HCF, así es que les quiero decir que no sé si en este video lo vaya a subir. Espero que sí. Aunque sería como una solo, o sea, sería una YOLO solo, no sé. Por el momento voy a jugar PvP así normal, porque normalmente la gente de pod PvP o un poquillo de Combofly es gente que juega mucho el HCF, así es que no sé. Me voy a poner un paquete de texturas que lo hice el día de ayer en directo, que es el 90K Pack. Es la versión beta, la van a tener en la descripción, pero quiero contarles que es la versión beta, ¿ok? Así es que todavía no está terminada. En mis directos, por si no me siguen en mis directos o no me acompañan en mis directos, les voy a dejar un enlace abajo, chicos, de mis directos de StreamCraft. También los hago por YouTube, pero los leo un poquito más por StreamCraft, gente. Así es que si quieren ir un poquito más por allá, pues agradecería. Ya vamos a meternos a No Debuff y vamos a ver qué tal está. Uy, por cierto, este paquete de texturas, algo que se me olvidó contarles, es de que los vidrios aún se ven. Me hace falta cambiarle eso, me hace falta cambiarles bastantes cosas. Entre ellas, pues, lo de los vidrios. Uy, no, estos vidrios son blancos. Entonces se van a ver. Según yo, tengo un pack de texturas para quitar los vidrios. Y a ver, vamos a matar a este tipo. Este tipo se me pone bien tryhardero. El Foblo tengo en 70. No me gusta mucho jugarlo en 70, pero bueno, lo que me gustaría es hacerles un mouse cam o algo así. Para, pues, que vean un poquito la manera en la que como cliqueo. Me gustaría mucho revivir los momentos de vicio de pod PvP. ¿Quiénes de ustedes juegan pod PvP, batas? ¿Quiénes de ustedes juegan mucho practice? ¿Quiénes muchos vician? Me gustaría ahorita prender la cámara, pero va a ser en el siguiente duelo, ¿ok? O a lo mejor ya en el Combofly, porque no sé cuántos vaya a durar este duelo. Y no quiero que se me alargue el video a 100.000 minutos, ¿verdad? Compañero, me gustaría que se me pusiera las pilas. Por cierto, quiero agradecerles mucho, vatos, por todo el apoyo que me están dando. O sea, creo que en los videos no se los he agradecido. En los directos normalmente, cada que se suscriben, le mando un saludo a cada suscriptor. Así que muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a mi canal. Bienvenido a los nuevos. Ya somos 90.000 suscriptores, ¿pueden creerlo? Hace 2 semanas éramos 79. Ahora ya somos 90 y pico. Posiblemente cuando vean este video ya tenga 91. Cuando recién lo suba no voy a tener 91. Recién lo suba voy a tener unos 90.100 más o menos. Así es que, bueno, pues muchas gracias a toda la gente que me anda apoyando. Se agradece mucho a la gente también que me apoya en los directos. Y pues bueno, matamos a este tipo muy rápido, tengo que admitirlo.
Uf, esto es algo que a muchos de ustedes les va a encantar. Y a mí me da mucha risa jugarlo. Si quieren más videos de cada modalidad, recuerden que me lo pueden decir abajo en los comentarios. Y en este caso vamos a jugar, creo que Skywars. No sé, a ver, vamos a meternos. No sé muy bien de los servidores. Ok, nos vamos a meter a CubeCraft. Como pueden ver, estamos en la versión Windows 10 o la versión Pocket Edition. La sensibilidad creo que ya me la ajusté una vez que instalé esta versión, pues. Vamos a meternos a Skywars. Chaos, ¿no? Ah, esto requiere VIP. Ok, vamos a meternos a Skywars solo. Creo que aquí los puentes se pueden hacer muy rápido. Se puede hacer un Blizzly muy loco. No sé cómo esté la onda. Lo que sí es que me opaca mucho el chat. Pero bueno, espero que a ustedes no se les ponga ahí muy feo o que lo vean muy feo. Espero que lo vean muy bien. La sensibilidad creo que sí está como la uso normalmente en las otras modalidades. Uy. Uy, tenía mucho que no entraba esta modalidad. ¡Lol! ¡Es muy raro! Siento mucho la diferencia. Ok, tengo que cliquear porque no tiene accesos directos esto, creo. Así es que vamos a tener que cambiar con la ruidita. Yo no acostumbro a cambiar con la ruidita, ¿eh? Ok, no sé muy bien cómo esté la onda. Pero bueno, vamos a correr. A ver de este lado. Y armadura, ¿sí me puse una armadura? Sí, pero no tengo la mejor. O sea, no tengo la mejor armadura que pudiera tener, ¿saben? Pero bueno, vamos a llegarle a este tipo. No sé si puede hacer fast bridge o algo así. Uf. ¿A matarlo? Lo podemos sacar volando, sí, lo sacamos volando. Ahora tenemos que estar pendiente de las personas que nos lleguen de rapiña, porque el hecho de voltear rápido aquí se me complica. Y el hecho de correr también. Ah, escucha la música de Minecraft. Es épico. No se escuchó muy bien el sonido de la comida. Bueno, de cómo. Filo 1 y filo 2. 6 de daño, 8 de daño. ¿What? Es muy raro, pero ok, bueno. No me quejo, ¿verdad? No me quejo. Me quedo con la de hierro. De hecho, sí tiene accesos directos. Ahorita me estoy dando cuenta. Presiono el 1, presiono el 3 y sí tiene accesos directos. Así que pues GG. Lo que me gustaría es tener un casco. Lo bueno es que aquí te dice cómo vas. Ahí en la derecha, en la izquierda, perdón, te dice cómo vas. Tenemos, miren, tenemos, justo iba a decir, por si tenemos un pantalón de hierro, pues nos lo podemos poner. Si tenemos mejor armadura, como por ejemplo esta, nos la podemos poner. La manzana la vamos a dejar por ahí. Miren, aquí hay una persona. No sé si sirva el jitter click. Bueno, voy a hacer yo jitter click. Yo no me las quiero jugar, porque por lo que veo no hay cooldown. O sea, no veo que tengamos que esperar un tiempo para poder seguir golpeando o así. El otro tipo creo que sí se cayó. Oigan, me está gustando mucho esta modalidad. Bueno, este tipo de juego. Me gustaría también jugar el Minecraft en... ¿Qué quiere este tipo? Ah, pensé que quería team. Dije, ¿what? Pero no, no quiere team. No sé si les gustaría que jugara en consola. Lo malo es que no tengo a nadie que tenga consola cerca de donde yo vivo para... Pues para ganar. Para ganar. Para jugar. Ganamos la partida. No sé qué onda. Está muy bueno esto. Posiblemente lo juegue más seguido, papu. Si quieren que lo juegue más seguido, díganmelo en los comentarios. Obviamente también me gustaría que todos los que juegan Minecraft Pocket Edition me lo dijeran. Y también todas las personas que juegan al menos esta versión en su computadora me dijeran, papus. Porque yo sé que muchos de ustedes juegan modalidades así muy alocadas. Así es que me gustaría que me dijeran qué otra modalidad podría jugar en este video o en algún otro video, en alguna segunda parte. Voy a ver si tiene buen apoyo este video. Si llega a unos 2000, 3000 likes, pues hacerle segunda parte y revivir más comunidades. Revivir un poquito, o traerles un poquito de nostalgia en caso de que ustedes hayan jugado Minecraft Pocket Edition hace 2 años, o de que ya no jueguen Skywars y que en mi video lo hayan visto después de 2 años, o así, chicos. Quiero revivir un poquito sus sentimientos hacia las modalidades. No sé, díganme en los comentarios qué más les apetecería que jugase. ¿Recuerdan el video de las 5 razones o 5 cosas por las que Minecraft está reviviendo? Recuerden que lo subí ese video hace una semana diciéndoles que si tienen cuenta premium, les recomiendo demasiado para ayudar a la comunidad no entrar a servidores no premium. Ok, chicos, muchas personas se lo tomaron a mal. De hecho, ahorita mismo estoy en un servidor probando el Skywars de un servidor no premium. Es que yo no digo que no entren a servidores no premium, chicos. Entren a servidores no premium, pero para apoyar al juego. Al juego como tal, al juego de Minecraft. ¿Qué haces para apoyar un juego? Comprándolo. ¿Y cómo lo compras? Pues en premium, ¿ok? Ya vamos muy rápido, full diamante. Le recomiendo demasiado este servidor. El servidor es de Mini Aqua. Si lo quieren venir a jugar, pues adelante, caminantes. Como les estaba diciendo, muchas personas se lo tomaron mucho a mal. Y lo siento mucho, papus. A ver, vamos a matar a este men. Uf, nos puso bloques ahí bien, ¿eh? Ahí está, lo matamos, lo alcanzamos. A alcanzar, valga la redundancia. Uy, what? Nos llegó alguien por detrás. Vamos a matarlo, el tipo este creo que tiene espinas o algo así. Yo no tengo nada como caña o bolitas de nieve. Y tampoco tengo aim, por lo que me estoy dando cuenta. El aim que tengo ahorita es demasiado malo,
Miren, a él no le interesa si alguien por detrás está. Vamos a matar a este tipo también. Un saludito a todos los que andan por acá, porque la mayoría de los que están aquí me reconocen. Aparte de que tengo el rango, pues saben perfectamente que el caco, que el queso luego viene para acá. Vamos a ponernos bolitas, aunque sea. Bueno, me gustaría tirar la armadura que tengo, pero no vaya a ser la de malas que un tipo la vaya a agarrar y se vaya a chetar. No es como que vaya a tirar armadura muy buena, pero pueden chetarse. Hay otro huevo y a tirarlo. A ver. Uy, se quedó parado. No sé, uf, me puede tirar, me pudo haber ese bloque bugueado y tirado, ¿sabes? Creo que tengo la mejor espada, que es con filo 2. Bueno, una espada de piedra con filo 2. Allá arriba se están surtiendo. No quisiera meterme porque creo que ya no quiero jugar tan sucio, matas. Y menos en este video, que lo que trato de hacer es que la comunidad sea bonita y no sea rapiñera. Yo sé que a veces juego muy rapiñero, a veces llego a hacerle la rapiñita a algunos tipos, pero bueno, esperemos no seguirlo haciendo. A ver este tipo, que se nos enfrente el vato. Creo que es bueno, ¿eh? Oigan, nos estamos dando la misma cantidad de hits, así es que pues GG. Uy, lo alcanzamos a matar. Iba full diamante, bien ahí. Lo que les digo es que tengo la armadura un poquito mejor que la que tiene normalmente la gente. ¿En dónde está el otro tipo? El otro tipo espero no campe. Miren, justo la isla que volteó a ver, justo es en la isla en donde está. Isla que veo, isla que rusheo. Así es que vamos a llegarle. Me da mucha risa esos memes de otaku que veo, otaku que pateo. A ver, ahí está. Le bajamos tantito a la vida y vamos a matarlo. Oigan, Skywars creo que es en lo que mejor se me da bien. Así es que, ¿ja? ¿Les gusta Skywars? ¿Son de la comunidad de Skywars? ¿Qué tanto lo juegan ustedes? Estamos aquí en Hypixel y creo que la modalidad más grande, más esperada por muchos, la modalidad que hoy en día están viciando mucho. Y cuando digo mucho es invertirle horas y horas a esta modalidad. Hace falta que Quesillo la juegue, obviamente, en este video. Le vamos a dar inicio, posiblemente, y hago una serie. Me gustaría muchísimo que en los comentarios me dijeran si quieren que haga una serie. Recuerden apoyar muchísimo este video, chicos. Si quieren alguna otra modalidad que siga subiendo, alguna de las modalidades que vean en este video, me gustaría muchísimo que me lo dijeran en los comentarios. También que me lo dijeran en forma de likes. Si tiene el video 2000, 3000 likes, creo que seguiremos subiendo modalidades. Que ustedes me digan. Quiero que ustedes me platiquen cómo es su experiencia con Skyblock. A ver, vamos a meternos nosotros. Solamente una vez me metí, pero por error. Ok, tengo ya mis cosas. Skyblock menú. Ok, como pueden ver, de fuerza tengo 0, de defensa tengo 0, velocidad y todo. No está muy bien traducido todavía, pero esperemos que después nos lo traduzcan mejor, porque la verdad es que la mayoría de los que hablamos español no tendemos a tener un buen inglés. Pero bueno, tenemos Ender Chest, que aquí creo que es en donde puedes, obviamente, guardar tus cosillas. Mis habilidades, colecciones, ta. Y me gustaría muchísimo que ustedes me dijeran cómo está la onda. O sea, por lo que veo ya estoy en mi isla, ya puedo agarrar cosillas, recolectar cosas. Lo que me gustaría demasiado es saber, y estoy iniciando de buena manera la partida, o estoy haciendo únicamente el ridículo ante ustedes. Muchas personas de mi audiencia, yo sé perfectamente que juegan Skyblock. Así es que gente que juega Skyblock me ayudaría muchísimo en decirme si está bien. Oigan, yo vi un video del Rich y por lo que vi tengo una mesa de crafteo. Ah, pero esta es la mesa de crafteo, la normal. Bueno, no es mesa de crafteo, es nada más tu inventario. Si pongo la mesa de crafteo por aquí. Ah, ok, ya se hace la mesita personalizada. ¿Saben qué es lo que voy a hacer en este video? Creo que lo que voy a hacer y sería muy épico es quitar toda esta isla por completo y ponerla de otra manera. Acercarlo un poco podría ser, no sé, para que no me quede tan lejos de ese portal. Que en ese portal creo que te manda a lugares en donde hay granjas, lugares en donde hay minas, lugares muy épicos. Así es que lo que voy a hacer va a ser una deconstrucción de mi isla. No quiero saber nada más de mi isla. Y lo que voy a hacer es ponerme a hacer picos y a picar todo esto para ver si sale algo demasiado épico en esta isla. Estuve minando un rato y subí de nivel, que se me hace algo muy curioso. Pero lo que se me hace más curioso y que ya lo había visto en videos del Rich, porque son los únicos que he visto, son los minions que podemos poner. Nuestros trabajadores, nuestros esclavos. Por ejemplo, de este lado podemos poner un minion nivel 1, nivel 2. Miren, lo único que tendríamos que hacer es poner nuestro pico. Aquí está nuestra mesa de crafteo. Nuestro pico y rodearlo de piedra. Todavía me hace falta, Me puse a aplanar, digamos, que mi isla. Tiene mucho que no juego survival. No sé si sea una muy buena idea hacer todo esto o no. No vi cuánto me hacía falta de piedra, pero creo que ya con esto ya estamos. De hecho, miren, ya subimos de nivel como tipo minero. Adoquín, no sé qué significa adoquín, pero bueno. Tenemos 8. Tenemos 11 incluso. Y vamos a poner nuestro pico.
Ya tendremos nuestro minion, nuestro primer minion, que no sé en dónde ponerlo. A ver, soy primerizo, ¿ok? No, no me digan que soy un tonto al ponerlo aquí. Quiero ver si sirve o si no sirve. Creo que voy a estar quitando todos los bloques de aquí abajo. Es piedra, no me conviene mucho, pero algo es algo, ¿ok? Así que lo vamos a poner ahí. Ah, ok, necesita espacio para generar bloques. Ya, ya le... ya tiene espacio. O no sé si por debajo. A ver, le voy a quitar los de abajo. Creo que sí, creo que necesita los de abajo. Ok, le tenía que poner un bloque encima, creo. Ah, mira, ya, ok. Hypixel, amo Hypixel. Ok, creo que le voy a hacer más espacio, porque el tipo este no me quiere trabajar. Todavía de que le pago lo suficiente para que mantenga todo. Bueno, me pongo de pesado, creo que ya. Miren, ¿pudo poner otro bloque? ¿O quiere todavía más abajo? Ya, ya puede. Que no se haga el tonto, que sí puede. O no, debe de tener bloques abajo. No sé, chicos, pero esto es algo que me podría entretener demasiado tiempo. Díganme en los comentarios, chicos. Ay, what the fuck. Díganme en los comentarios si tienen alguna idea de cómo podría ser mi isla. Quiero hacer una casa. Creo que nadie hace una casa en su isla de Skyblock, pero al menos yo quiero en mi isla hacer algo muy bonito. No he visto muchos videos de Skyblock. Los únicos videos que he visto son los del Rich. Son muy buenos, se los recomiendo si quieren y si juegan Skyblock. También los de otro tipo que no me acuerdo cómo se llama, pero habla muy relajado y me gustan mucho sus videos. Creo que se llama... no recuerdo, chicos, pero se los voy a dejar en pantalla el nombre y el canal si lo quieren ir a ver abajo en la descripción. Ya saben, chicos, recomienden mucho, mucho canales a sus amigos. Compartan mucho muchos videos de Minecraft, chicos, consuman mucho Minecraft para que Minecraft siga vivo. Creo que voy a dejar por aquí la parte de Skyblock. Esperemos hacer esto una serie. No quiero dejarlo así porque sí. Quiero seguir continuando a hacer más cositas, ¿ok? Ya no tienen ninguna alerta, así es que creo que ya va a funcionar bien. Me parece perfecto que haga el trabajo que tiene que hacer por lo que le pago. ¡Que trabaje! ¡Trabaja! Ok, gente, me he venido a una modalidad la cual no tendría que haber pasado desapercibida de mí. Es una modalidad la cual les voy a explicar poco a poco cómo funciona, ok. Dejen, pongo esqueletitos por aquí. Dejen, pongo slime. Sí, un slime por ahí. Ok, les voy a explicar poco a poco de qué trata la modalidad. Somos 6 personas, 6 contrincantes. Esta, digamos que es mi isla, este es mi mapa. Y van saliendo mobs de esta parte. Lo que tengo que impedir es que lleguen a esta otra zona. Tengo 20 de vida. O sea, que 20 mobs, sean los que sean, no tienen que llegar a la parte roja. Si llegan a la parte roja, me quitan, obviamente, un puntito. Lo que hago aquí en la estrella es yo mandarles, por ejemplo, en este caso, Silverfish, Chicken... bueno, silverfish, pollos, ovejas o podemos mandarle arañas. Algo que me gusta mucho de esta modalidad es de que aquí dice ¿quiénes son los que te mandan las cosas? Yo directamente no se las puedo mandar a alguien, pero lo que sí puedo hacer es mandar así y se le manda automáticamente a todos, ¿ok? Otra cosa que me gusta mucho es de que las torres, estas se llaman torres, nosotros las cositas que ponemos para que defiendan pues nuestra base, nuestra isla, tiene cada uno digamos que su estrategia, tiene cada uno como que su mecanismo. Por ejemplo, los arqueros avientan flechas y hacen daño, ¿ok? El slime lo que hace es alentar un poco a los mobs y hace que no pasen tan rápido como pudieran pasar, pero podemos subirles la intensidad. Por ejemplo, este es un esqueleto nivel 1. Lo que podemos hacer es upgradearlo a arquero nivel 2. Bueno, esqueleto nivel 2. Se llama arquero, de hecho. Arquero nivel 2. Lo que cuesta creo que son 90. Miren. Ahí está. Creo que sí cuesta 90 u 80. Y lo que hace, obviamente, sus flechas pues hacen más daño y dejan pasar menos a los enemigos. En este caso, pues hay lobo. Lo que vamos a hacer ahora es... me preocupan los lobos, ¿eh? Los lobos son muy buenos. De hecho, los zombies son demasiado buenos también. Lo que voy a hacer es upgradear también este. No voy a dejar que pasen por aquí. Uy, lo que no me acordaba es de estos zombies pequeños. Miren, para no perder puntos, lo que voy a hacer es poner aquí un arquero. Y este, esperemos que lo mate, esperemos que lo mate, que lo mate, que lo mate. Ahí está, lo mató. Lo que me gustaría es mandarle muchos mobs. Y lo que hago al mandarle mobs, como pueden ver, tiene un costo el mob. Y el income, o como funciona el income, es que me aumenta esto. Y esto me lo dan cada que termine una ronda, ¿ok? Cada ronda, que aquí son el tiempo que le quedan a las rondas o al income, me van a estar dando dinero. Pero, por ejemplo, yo le mando mucho a Silverfish y obviamente me va a estar aumentando el income. Así es que, bueno, voy a dejar de decir income, que parezco tonto, parezco tontillo tratando de hablar inglés y que no me salga. Y lo que no me gusta de esto son las arañas. Ok, estas dos ya me van a quitar la vida porque las arañas son demasiado molestas. Voy a poner aquí un magma, que los magmas son de mucha ayuda, al menos en estas rondas. Porque las arañas, les digo, ponete la araña al esqueleto
y impide que el esqueleto haga daño, pero no le puede impedir a todos. Así es que si me mandan únicamente muchas arañas, pueden hacer esa función. Pero si no tienen muchas arañas, pues no. Así es que voy a poner más magma. Y ahora me voy a dedicar a mandar más cosillas para tener un poquito más de income. Y obviamente tener un poquillo más de dinero para las siguientes rondas y poner cosas más caras y más buenas. El arquero nivel 3 es muy bueno. Uy, el conejo es muy, muy OP. Lo que hace la gente normalmente al principio es poner muchas torres. Como pueden ver aquí, este tipo cuántas torres tiene. Tiene 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este tipo tiene... Uy, miren, este tipo tiene muy pocas cosas. Tiene 5. Este tipo ya se destruyó. Este tipo también tiene demasiadas cosas. Y yo soy de los que tiene más pocas cosas, ¿ok? Para los que hayan jugado BTD Battles, que es un juego de changuitos y de globos, entenderán más o menos el mecanismo de este juego. Cuando tengamos 500 de dinerito verde, ya le puedo mandar Endermit, que son muy molestos. No sabía que se pueden mandar aldeanos, ni siquiera sé cómo funcionen. Creo que me van a entrar, porque son muy buenos. A ver, vamos a subirle el nivel a este arquero. Por favor, sube el nivel. Al menos que pueda matar a uno. No, no puedo matar a alguien, así es que no voy a gastar más. Tengo 21 de vida. Pero, ¿what? Está muy OP todo lo que me están mandando. Miren, podemos perder incluso, ¿eh? Tengo, me quedó 15 de vida. Ok, el que tiene más vida es el green. El green es este, miren, le podemos copiar la técnica, que es poner en ciertas partes clave las torres. Algo que me gusta mucho es el creeper. El creeper tiene cosillas muy épicas que puede hacer. No sé cuánto cueste upgradear esto, cuesta 1500. Si no quieren ver esta modalidad, chicos, ya les aviso que pueden cambiar a las otras modalidades que van a estar apareciendo en pantalla al principio del video. Y si no quieren ver el video completo, les recomiendo que lo cierren y que en un ratito lo terminen de ver, para que se contagien un poquito de las modalidades épicas que tiene este hermoso juego de Minecraft. Podemos poner aquí un arquero nivel 3. Podemos poner aquí otro arquero nivel 3 para matarlos, porque tenemos ya muy, muy poca vida, Se me pasaron esos. A ver, el creeper, ¿cómo le está funcionando a este men? Le está funcionando demasiado bien. Lo que yo podría hacer es quitar esto, venderlo y poner un creeper, que creo que son estos. Ajá. Tienen 2000 de vida. No, creo que yo ya perdí, Miren, lo que puedo hacer cuando sienta que voy a perder es mandar esto y matar a todos, ¿ok? Es una manera muy ruin, muy sucia, pero bueno. Chicos, lo más fuerte que hay son los gas. O sea, es lo más increíble que puedas encontrarte. Pero al menos yo lo que hago ante los gas es poner esto y creo que ya. Miren, de este lado ya mandaron otro gas y creo que ahora sí lo voy a aguantar mucho más. De hecho, ya se quedó parado. Vamos a upgradear estos por, a ver, uno dorado. Uno y uno, ¿ok? Vamos a poner uno y uno. Esperemos que todo quede bien. Ahí está. No sé si... ¡Ay, no me ayudaron mucho! ¡No, me van a matar! ¿Es en serio? A ver, lo que voy a hacer ahora es tirar esto. Ahí está. Porque esos gatos son muy molestos. ¡No me digan que este va a ser mi final! ¡No me digan que este va a ser mi final! ¡Tres golems! Justo se me fueron tres golems. He perdido, chicos. La modalidad está demasiado épica. Pensé por un momento que íbamos a perder. Tenía muchos más cosas que él. Pero creo que él la sabe poner. Sabe qué hacer. ¿What? ¿Y esto? Es increíble, chicos. La modalidad está muy buena. Vayan a jugarla, se las recomiendo. Poco a poco, obviamente, con práctica le van a entender. Miren, por ejemplo, este men está muy loco. O sea, es demasiado. No sé qué hagan estos aldeanitos chiquitos. Espero que como que le den potencia. Un potenciador ahí raro. No sé la verdad que hagan, pero bueno, la modalidad está muy OP, vengan a jugarla. Es una modalidad con la que yo me vicié en su tiempo. Ok, me vine a un servidor no premium de PvP para que ustedes también digan que no, que nada más juego en premium. También apoyo a la comunidad no premium, recuerden. Simplemente en el video lo que les quise decir, chicos, es de que si quieren apoyar el juego y que siga creciendo el juego, compren el juego. O sea, es tan sencillo como eso, chicos, ¿ok? Vamos a matar a It's Fercho, que no sé qué está haciendo con su vida. Ok, ya me vio, pero no sé si le sirvan las teclas o no. Bueno, como se pudieron haber dado cuenta, ya tengo para el mouse cam, así es que ya ven más o menos cómo cliqueo. Ahorita estoy haciendo jitter click, ¿ok? Por eso ven a veces un poco temblorina mi cámara, porque hago jitter click. Vamos a matarlo. No me digan que ya lo vamos a dropear, ¿ok? Como veo que el oponente no es un oponente digno del jitter del queso, le voy a hacer click normal. Así es que este así cliqueo normalmente, que normalmente doy de 8 a 10 clics por segundo normalmente. Uy, casi me mata, casi me dropea.
Así es que tenemos que ponernos mucho las pilas. Y si quieren el paquete de textura, les repito, va a estar en la descripción. Pero no es la versión, digamos que, última. La última versión, la versión original, la versión normal. Esta es la versión beta. Uf, casi me dropea. Ok, se está poniendo de las pilas, Vamos a refiliar un poquillo. Y vamos a ver si la podemos cambiar. Porque tiene 250 meses. Así es que con razón yo decía que algo raro estaba en él. 250 meses para mí es demasiado pepear con alguien que tenga esa cantidad de internet, esa cantidad de MS. Así es que lo más seguro es que, no sé, me dropeé, lo dropeé rápido. Bueno, ni tan rápido porque ya duró el duel. Miren, me iba a dropear. Y vean, tiene 120 meses, pero de repente le suben. De repente es raro su PvP, pero el tipo es bueno, Las cosas como son, el tipo es demasiado bueno. Uy, casi me vuelve a dropear. Aquí es como que entre que los dos nos estamos dropeando. Y la pot de hace ratito no le curó creo que nada. Es que ya aquí le agarramos un combo. También me gustaría enseñarles mi teclado, porque a mucha gente le gusta mi teclado. Bueno, le gusta ver cómo presiono las teclas del teclado. Así es que a lo mejor ahorita les enseño cuando vaya al combo, no sé. Así es que pues mucha atención, papus. Después de esta modalidad a lo mejor íbamos a una más tranqui. Que por cierto, las otras modalidades tranquilas que no son de pot PvP o así, las voy a jugar con el pack de texturas normal, pues para que se sienta más bonito el Minecraft, ¿verdad? Para recordar tiempos cuando usábamos el pack default, porque hoy en día al menos la gente de los servidores, la gente online, la gente multijugador, jugadores de Skywars, jugadores de pot PvP o así, creo que ya nadie usamos la textura normal. Es muy raro que la usemos, pero normalmente creo que ya nadie la usa, ¿o sí? No se iban a quedar con las ganas de verme hacer Jitter Click en Combo Flight, chicos. Así es que he preparado la camarita y la he puesto en el mouse para que vean cómo combia quesillo desde el mouse. Uf, este tipo también me iba a combiar, Bueno, este tipo es bueno. Hay mucha gente buena en este servidor. Si quieren venir a jugarlo el Combo Fly, la verdad es que es demasiado bueno. Miren, por ejemplo, ahí ya. De hecho, pude aferrarme un poquito más para que no me siguiera combiando, pero no sé. Ahí está, ya. Lo combiamos, tiró perla de Ender. Ahora vamos a volverlo a combiar, vamos a volverlo a alzar. Ahí está ya. Voy a tirar otra perla de Ender porque ya de aquí no baja. Es muy difícil que baje. Y terminamos ganándole. No sé cómo. Es muy raro, pero ganamos las partidas. Ah, no. What? Mentira. No ganamos la partida. Oigan. What? Nos tocó el mismo contrincante y es demasiado bueno. Lo malo es que se me olvidó kitear. O sea, poner el kit. Creo que él también ya no tiene. Ah, no, sí, sí tiene perla de Ender. Lo vamos a volver a cambiar. No lo puedo creer. Qué desesperación cuando recién terminas de quitarla. Bueno, recién terminas de tirar la perla de Ender y te vuelven a cambiar. De hecho, es muy bueno el tipo este. Pero terminamos matándolo, no sé. De hecho, el tipo este estaba comiendo a alguien muy, muy, muy bestial. Y pensé que a lo mejor conmigo se puso nervioso, no sé. Vean el cielo, se ve muy épico. Demasiado épico en este pack de texturas. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero haberlos ayudado un poquito, chicos, a que reviviera un poquillo la comunidad. Yo sé que no soy el youtuber más grande, pero quiero que todos los que ven mis videos se sientan a gusto, ya que no todos juegan Skywars, no todos juegan Survival, no todos juegan Skyblock, no todos juegan tal y tal cosas, ¿ok? El Survival digamos que lo abarqué en el Skyblock, porque el Skyblock digamos que es un Survival al menos con una isla. Así es que bueno, creo que les gustó a muchos de ustedes que lo haya jugado, aunque sea un poquito y aunque sea con la cámara que no me di cuenta que la tenía activada y estaba con el mouse cam. Soy tonto, chicos, soy tonto. Pero bueno, espero hayan disfrutado muchísimo este video. Saben que me ayudarían demasiado compartiendo el video con alguien que juegue Skyblock, con alguien que juegue Skywars, con alguien que juegue Pot PvP, con alguien que juegue Combo Fly. Se agradecería mucho, papus. Aparte de que al compartirlo podemos hacer crecer un poquito más la comunidad y un poquito más el canal, chicos. Así es que sería un apoyo mutuo tanto para ustedes como para mí. Así es que muchas gracias por haber visto este video, chicos. Muchas gracias por los 90,000. El día de ayer que llegamos a los 90,000 en directo, se los agradecí mucho. Muchísimas gracias a todos. Espero se hayan divertido mucho con este video. Espero lo hayan gozado demasiado. Si quieren segunda parte, ya saben que lo que tienen que hacer es dejar mucho apoyo, chicos. Y también algo que me gustaría demasiado es que todos ustedes, si no pudieron ver todo el video, que lo repitan, repitan las partes o las modalidades que no llegaron a ver el día de hoy. Así es que, chicos, recuerden, el video está para gozar, el video está para disfrutarse. Y nos vemos el día de pasado mañana con un nuevo video que ya lo tengo preparado y planeado. Adiós. Bye.